Bienvenidos coleccionistas a la tercera sesión. Vamos a abrir 40 sobres más de la nueva colección de Panini del fútbol argentino. Bueno, ya habíamos abierto 20 sobres en la primera sesión, 40 en la segunda. Vamos a repetir con 40, así habremos abierto 100 para el canal. Largamos con jugador de Lanús, Rosario Central, Insaurralde de Sarmiento, jugador de Central Córdoba y Alonso del Deportivo Riestra. Hay cuatro equipos que me han salido muy pocas figuritas, que son Instituto, Talleres, Boca y de la Lepra Mendocina. Me faltan bastantes todavía. Veremos a ver si mejora esto. Bueno, nuevamente jugador de Lanús, de Central, el Perrito Barrios de San Lorenzo. Terminamos este paquetito con Argentinos y Godoy del Ferroviario. Tres escudos que tampoco me aparecieron aún, como lo son el de Tigre, el de Sarmiento y el de San Lorenzo. Nuevamente en el mismo orden, Lanús, Central, San Lorenzo y esta vez Instituto y el Bicho, representados por Russo y Gamarra, respectivamente. Nuevamente largamos con jugador de Lanús, Aliendro de River. Nos sale Lovera de Central, escudo de la T y Santa María de Argentinos, la última figura de nuestro paquete. Vayamos nuevamente con un jugador de Lanús, del clásico rival de Banfield, Belgrano, Mulet, que juega en la Lepra Mendocina. Y otra vez cerramos el paquete con jugador de El Bicho de la Paternal. Esta vez con jugador del Halcón. Lo tenemos a Brian Romero de Vélez, jugador de Belgrano, Navarro de la T y Ever Banega de Newell's Old Boys. Entre 6 y 8 son las plateadas que vamos a encontrar por pack de 20 sobres. Dato para tener en cuenta. Bueno, acá vino otra justamente. Núñez de Banfield, González Metigi de Belgrano. El escudo que venía era el de Unión y tenemos el festejo de El Pincha en la obtención del título Copa de la Liga, torneo que se juega a principio de año. Mosqueira del Tatengue. Vayamos con Cáceres de Vélez, jugador de Belgrano, Portillo de la T y Juárez de Platense. Veinte sobres en este caso tienen la marca inferior. Defensa y Justicia, Bouzat de Vélez, Matías Suárez de Belgrano, Palacios de la T y de Newell's nos apareció Cardoso. Entonces, lo que les decía, si tomamos como que este es el frente del sobre, esto sería la marca derecha, o si no, lo ponemos así de manera horizontal y sería marca inferior. Así que vamos a abrir 20 de un lado y 20 del otro para que sea equilibrada la sesión. Defensa y Justicia, nos aparece Praro de Barracas, Piscini y este que no lo habíamos visto, al Gabi Auche jugando en Sarmiento. El festejo de Cavani, ese sí nos había parecido que esto era parte de la Copa, Copa de la Liga. Jugador del Malevo, tenemos a Roldán del Taladro, nos aparece una del Semillero, Franco Romero de la Lepra Mendocina y Mancilla figura en la semifinal, también Copa de la Liga. Esto sería acá. Nuevamente jugador de Riestra,
lo tenemos a Sepúlveda de Banfield. Nos aparece Albarracín del Semillero, jugador de la T, Dubrasarski de la Gloria y festejo del Ruso Rodríguez. También forma parte del apartado Copa de la Liga, una de las secciones que tiene este álbum. De las 508 figuritas, están divididas en varias secciones. Así que, bueno, ahora empezamos con Newell's, Nacho Fernández, Baldi, de Belgrano, Alarcón, de La Gloria y del Tatengue, Domina. Méndez de Newell's, Vareiro, Troilo, Acevedo de La Gloria y en la misma secuencia cerramos con un jugador de Unión. Jugador de Lanús, lo tenemos al Diablito Echeverry de River. Tercer escudo de la apertura viene a ser el de Lanús, Brizuela de Instituto y jugador del Bicho de la Paternal, la quinta figurita del sobre que precedió. Largamos esta vez con Bow. Cuarto escudito, nos viene el Lobo Platense, Salazar de Barracas y la misma historia de los sobres anteriores, jugadores de Instituto y Unión de manera consecutiva. Viene en un orden, digamos que bastante programado. El tema es encontrar la secuencia que nos va favoreciendo para avanzar en nuestra colección. Martino de Newell's, Quintana de Central, Remedi del Cuervo, jugador de Instituto, caso de Silvio Romero. Terminamos con Vega, jugador del cuadro Manzana. Bueno, viene la quinta figurita plateada y en este caso, bueno, ni más ni menos, la de Messi junto a Di María y Otamendi celebrando la Copa América. Gonzalo Alves de la Lepra Mendocina, lo vemos a Marco Rubén, Tripiquio jugando para San Lorenzo y otra vez el último jugador en este sobre era de Argentinos Juniors. Méndez que repite, Mauro Pitón, lo vemos a Marquitos de Boca, que creo que es la primera que salió de Boca, Portilla de la T y el uruguayo Martirena de Racing. Último sobre de estos primeros 20 y cerramos con una plateada, en este caso del Semillero, caso de Mastantuono. Perfecto, bueno, pues nos vinieron 6, que viene a ser la media de lo que vamos a obtener cada 20 sobres. Mauricio Martínez de Central, jugador de Belgrano, uno más de la Lepra Mendocina, para que terminemos esos 20 sobres con Simón Rivero, que juega para Unión. De inmediato empezamos a abrir los de marca superior y veremos si encontramos otras cosas. Laucha Costa de Lanús, la figurita de Julián, que fue de las primeras que nos salieron de YPF. Jugador de Riestra, Alex Luna, el otro Méndez que tiene Newell's, jugador de Instituto, de Central Córdoba Rack. La primera plateada de este pack es LPF3, que es la pelota que no nos había aparecido. Del cuadro mendocino, un jugador más, y arquero Cosani del Calamar. 100 son los sobres que hemos abierto en el canal una vez que terminemos con estos 40. Lo vimos a Pichud, a Mesa del Pincha, escudo de Newell's. Terminamos con Gómez de Platense. Ahora largamos con un jugador de Tigre,
Seguimos con uno de Santiago del Estero. Vemos el escudo de AFA. Guido Carrillo del Pincha. Ábalos del Rey de Copas. Y bueno, el escudo de la AFA, que siempre me pone bien encontrarlo porque es muy intercambiable. Jugador de Tigre, de Santiago del Estero. Ahora fue Sosa el que salió del Pincha. Bianchi de la Lepra Mendocina. Y Carabajal de la Lepra Rosarina. Siguiente sobre. Largamos de nuevo con Tigre. Santiago del Estero. Del Malevo Celis. Medel, jugador de Boca. Y terminamos con otro más de la Lepra, Juan García en este caso. Nuevo sobre y el mismo orden, tenemos a Tigre, Lepra Mendocina, jugador del Tate Mosqueira, una más del Semillero, en este caso del Pirata Cordobés, jugador de Atlético Tucumán. Con eso terminamos la apertura de ese sobre. Bruno Pitón, en este caso, de Santiago del Estero, Aragón. Benedetti del Pincha. Damián Pérez del Diablo de Avellaneda. Mientras que del Marrón nos apareció Pico. Nuevamente jugador de Tigre, de la Gloria Lodico, Roldán de Unión, la del Semillero, Lautaro Di Lolo de Boca y Agustín Lagos del cuadro de Liniers, que nos han salido pocas figuritas de Vélez hasta ahora. Nicolás Paz, Lepra Mendocina nuevamente, ahí vemos un jugador de Boca, uno de Argentinos, Lema era el del cuadro Xeneize, y Shot de Newell's Old Boys de Rosario. Nuevamente jugador de Tigre, Requena de la Gloria, lo vemos a Oroz y a Romero jugando ahora para el Bicho, y Chiquito Romero, la última figurita de este paquete. Así que nos han salido pocas, pero al menos aparecieron algunas de Boca Juniors. Bueno, otro festejo más, en este caso IPF 6, Messi. Un festejo de Garnacho con Lautaro. Lo que viene a ser la sección de la Copa América. Manjoma, Estudiantes de La Plata. Lo Mónaco, que ahora juega para el Diablo de Avellaneda. Y Sapiola, del cuadro de Saavedra. Lo vemos a Cardoso de Unión. Rodríguez de Instituto. Lescano del Bicho. Mientras que el goleador Jara del Pirata Cordobés y el arquero Durso de Atlético Tucumán fue lo que nos dejó ese sobrecito. Nuevamente jugador de Tigre, Garay, Cuello de la Gloria, del Bicho Alan Rodríguez, Reina del Pirata y Gino Peruzzi, el ex Vélez que ahora juega para Atlético Tucumán. Esta vez Zenobio, el arquero de Tigre. Y por fin nos aparece el escudo que les decía que no había visto, que es el de Sarmiento. Lo vemos a Galván jugando en Argentinos, Infante de Tucumán y Compañucci de Belgrano de Córdoba. Una plateada más, Vélez Arfield. Rodríguez de Instituto, del Bicho Prieto, Pellegrini, el buen jugador que tiene Vélez, y Brandán de Tucumán. Como ven, hay una secuencia que se va repitiendo
pasan 4 o 5 sobres y arranca una nueva secuencia, y el orden casi siempre es el mismo en sobres consecutivos. Angulo, que juega en Santiago del Estero. Ham, de la Lepra Mendocina. Lo vemos a Lucas Gamba, que se desempeña en Unión. Marchiori, el arquero de Vélez. Y Longo, de Belgrano. De la T, Bartichotto. Rofo, el arquero de Instituto. De Vélez nos vino Guidara, mientras que Del Blanco es el jugador de Unión que venía en este sobre. Tobías Palacio, semillero 8 de Argentinos Juniors. Gente, vamos a abrir los últimos dos sobres. Así que este es el sobre número 39. Y nos recibe con Fiermarín, el arquero del Halcón. El escudo de Tigre, que tampoco lo había visto, y acá apareció. De Argentinos nos viene el Ruso Rodríguez y Orsini de Unión. El que se había caído era Rolón de Belgrano. Bueno, nuevamente los invito para que me sigan en las redes, para que se suscriban al canal, nos den un like y veremos qué suerte hay en el último sobre. A ver si ligamos plateadas, que ya les digo, me sigue faltando el escudo de San Lorenzo, que hasta ahora es el único que no ha aparecido. Aguilera, de Defensa y Justicia. El muy buen jugador de la Gloria Puebla. De Belgrano vino Révola. De la Copa 10, el festejo Pincha, que es un rompecabezas de dos figus. Cerramos con Guillermo Acosta, de Tucumán. Rápido repaso para ver qué promedio hicimos esta vez de plateadas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Destaco del semillero a Mastantuono. Por supuesto, los dos escudos que no me habían salido, tanto Tigre como Sarmiento. Y como pudieron ver, sale muy poco también de Boca. De Racing creo que salió una sola. Y es cuestión de ir dando con la secuencia de sobres que nos es conveniente. Gente, hasta aquí el video. Aguardo sus comentarios, sus observaciones. Y por mi parte, será hasta la próxima.